furosemida es un medicamento con propiedades diuréticas e antihipertensivas, siendo indicado para tratar hipertensión arterial leve a moderada e hinchazo debido a problemas cardíacos, renales e hepáticos, por ejemplo. Ese medicamento puede ser usado para emagrecer debido a su propiedad diurética, retirando o exceso de líquido do organismo. No en tanto, a furosemida no debe ser tomado indiscriminadamente ese orientación médica, pues puede a superdosa y puede ser perjudicial a saúde, podiendo elevar a queda brusca da presao sanguínea, alterasao nos batimentos cardíacos e deshidratasao, alem de apatía, confusao mental, delirios e insuficiencia renal. A furosemida, conocida comercialmente por la SIX, puede ser encontrada en cualquier farmacia y puede costar entre 5 reales brasileños y 12 reales brasileños, dependiendo da región. Saiba más sobre la SIX. O que puede acontecer a o tomar furosemida de acuerdo con a bula da furosemida, dos efectos colaterais do seu uso e baixar a presao arterial. Se o individuo ya tivera presao baixa e tomar o medicamento, puede tener consecuencias más graves como o choque, por ejemplo, caso no sea acompañado por un médico. Veja cuáles son los tipos de choque. Embora a furosemida sea conocida popularmente como objetivo de perder peso, el ANAO debe ser usada para obtener ese resultado, ya que puede tener muchos otros efectos negativos no cuerpo. Así, embora muchas personas presenten disminución de peso após iniciar o uso de furosemida, eso apenas acontece pela eliminación de líquidos acumulados no cuerpo, no tendo cualquier efecto sobre a queima de gordura. O medicamento furosemida está prohibido nas competições desportivas, pois pode alterar os resultados da competição, debido a diminuir o peso corporal, sendo facilmente reconhecido no exame antidoping. Além disso, os diabéticos deben ter cuidado maior ao consumir a furosemida, pois ela pode alterar os níveis de açúcar no sangue e alterar os exames de glicos. O uso da furosemida también puede favorecer a ocurrencia de caimbras tonturas, aumento na concentración de ácido úrico y alcalus metabólica. Por eso que antes de hacer uso do medicamento es importante tener acompañamiento médico y saber si o uso puede ser feito sin riesgo. Quemna o posui indicasao para o uso de ese medicamento, más que desea desinchar e emagrecer, alternativas de diuréticos naturais que ayudan a combater a retensao de líquidos causando menos riesgos para a saúde como cabaliña, hibisco o centella asiática, por ejemplo. Confira para que serve e como tomar diuréticos naturais e M cápsulas. ¿Quién no debe tomar o uso de furosemida es contraindicado para quien posui insuficiencia renal, deshidratasao, doenças do fígado o posui alergia a furosemida, sulfonamidas o aos constituintes do medicamento? O uso do medicamento por personas que posuen cualquier una das condiciones puede elevar a complicaciones graves. Por eso es importante consultar o médico para verificar si es posible hacer uso do medicamento sin cualquier riesgo e cuál a dose más indicada. Tres pasos para emagrecer. Se está precisando emagrecer, confira no vídeo a seguir. O que precisa hacer, esta información fue útil. Sim, now.